Beto Alfa. Beto Alfa. Noticias. Noticias. Hola, ¿qué tal mis amigos? Es un gran gusto saludarles y bienvenidos sean a otro video más de Beto Alfa Noticias. En esta ocasión tenemos en la línea al ingeniero Gilberto Lozano, miembro de Congreso Nacional Ciudadano, quien nos explicará los últimos detalles, qué ha pasado con el paro nacional y cuál ha sido el resultado en 2 días ya de este paro nacional. Muy buenas noches, ingeniero, un gusto. Muchas gracias, Beto, por estar en contacto con mucha gente que, bueno, por motivos ahí de potencial hackeo, he estado ahí en problemado para poder transmitir. Sin embargo, he usado algunas notas. Mira, Beto, déjame decirte, yo ya estoy en paro, y eso ha sido una frase que se ha corrido por todo el país. Yo diría que ahorita tenemos 3 lecciones aprendidas, Beto, que tu programa va a permitir que mucha audiencia escuche de esto. La número uno, de estar en una situación en la que casi nadie quería ni mencionar la palabra paro nacional, bueno, con otros motivos o los que quieras, yo te podría asegurar que ya está en el imaginario, en el colectivo de los mexicanos, el lenguaje de paro nacional. Si tú quieres con otros motivos y algunos con algún propósito, yo diría en muchos casos manipulado, orquestado y con ganas de despreciar el esfuerzo que durante meses hemos venido emprendiendo, donde tú has sido pues un aliado muy importante, Beto. Entonces, lo primero es decirte que casi no hay mexicano que no haya escuchado en estas últimas semanas la palabra paro nacional. Y eso es muy relevante para lo que se nos viene este 2020. La número dos, Beto. En general, yo me atrevería a decir que una buena parte de los mexicanos saben ya que una protesta, una marcha, inclusive un paro de un día, ya le llaman atole con el dedo, porque saben que es hacer los tarugos. O sea, saben que eso no tiene una repercusión real, saben que no nos lleva al objetivo, que es la causa raíz de la problemática que vive México, y que eso nos lleva a la lección número 3. Entonces, la lección 2 es este asunto de que los mexicanos hemos tomado conciencia de que eventos así de flachazo, de una cadena humana, una marcha cada 15 días, un parito aquí de mediodía, pues no son verdaderamente las acciones contundentes para el tamaño del problema que tenemos. Ojo, no estoy hablando con desprecio de las manifestaciones y levantar la voz. Al contrario, nosotros hemos sido parte de eso. Pero para el tamaño de la crisis que vive hoy México, creo sinceramente que ya está en la conciencia de los mexicanos, que eso es clave, el que la solución es un paro que golpee verdaderamente la economía del gobierno del cuatrón. Y te decía la tercera lección. La tercera lección, pues, es que lo que no impacta en el bolsillo del gobierno, sabemos que ellos mismos van inclusive a empujarlo. Mira, el caso es que el día de ayer, hasta diputadas de Morena, casi en general la bancada de Morena, se están sumando a un trenecito de un paro de un día que tiene todo nuestro respeto, aunque ya ahorita ya está manipulado, totalmente politizado, porque ya se metieron políticos en el asunto, ya se volvió en un asunto donde gente que nunca en su vida se había atrevido a decir la palabra paro, llámese la Coparmex Nacional, llámese el Senado de la República, llámese la Cámara de Diputados, llámese de gobiernos de estado y municipios que se están subiendo al camioncito, empiezan a usar la palabra paro nacional, Beto, y tú puedes ser testimonio de eso. ¿Es así o no es así? Así es, ingeniero. Bueno, ahora, ahí te va. ¿Cómo vamos? Mira, yo diría, de veras, eso es en conciencia y con el corazón de muchos mexicanos que están participando, este es un inicio de la primavera mexicana.
Yo inclusive me atrevería a decir que bueno, si yo ahorita estuviera pudiendo hacer un video, le llamaría Arranca la Primavera Mexicana. ¿Por qué? Porque fíjate que en una forma silenciosa, sin estridencia, tú ves al señor López Obrador que siente pasos en la azotea. Y el que dicen que el que nada debe, nada teme. Y bueno, Beto, tú fuiste también testimonio, como muchos mexicanos, que no hace ni 3 días el señor López Obrador empezó a hablar del tema de la manipulación, los conservadores, los hipócritas, que casi se atrevió a decir que hasta los niños con cáncer son carne de cañón. El problema de los feminicidios es un asunto de carne de cañón, de las mujeres maltratadas. Y a todo esto, Beto, pues hablas de que el señor ya le llegó el impacto que está empezando a tenerse, porque se está volviendo un tsunami de muchos mexicanos. Yo te voy a dar, hoy hice mi corte de caja, por error, pagué 12 pesos de IVA. Es notable por el ataque que se está siguiendo por toda la gente de Pigmenio Ibarra, que trabaja en las redes sociales en favor del señor Andrés López, un ataque constante a lo que es el paro nacional, y tratando de llevar agua al molino a que lo convirtamos en un paro de un día. La verdad es que nosotros empezamos el 24 de febrero, vamos a terminar el 15 de marzo, y bueno, afortunado en que el 9 de marzo, en este paro de el 9 nadie se mueve, bueno, ya está en la conciencia y en el corazón de los mexicanos. Y yo te voy a decir, de muchísimas gentes, Francisco Martín Moreno, el señor León Zuckerman, Ángel Verdugo, el señor Rafael Loret de Mola, Juan Bosco, mucha gente que tú conoces, Irving Gatell, etcétera, ya se está hablando con una contundencia de que tenemos que pegarle al bolsillo del cuatrote. Hoy el secretario de Hacienda declaró, claro, hay un asunto internacional, pero nadie puede negar, Beto, que el año pasado el único país que no creció fue México. Correcto. O sea, no hay manera de echarle aquí, y en toda Latinoamérica, o sea, entre todo el mundo, y en especial en Latinoamérica, fuimos el único país que no crecimos. Bueno, claro que el asunto ahorita de la alerta mundial con motivo de la pandemia del coronavirus va a ser, a mi modo de ver, el puntillazo que termine de acabar con este terrible situación que tenemos, de que el señor López Obrador la causa raíz. Pero yo te diría que hay una conciencia de que el asunto del maltrato a las mujeres en las estancias infantiles, en la falta de apoyos para el cáncer de mama, en haber quitado los apoyos para los refugios de mujeres, en haber burlándose en sí de los feminicidios, es uno de los síntomas, muy importante, Beto, muy importante. Pero no podemos negar que hay otro síntoma, que es ahorita la inseguridad, que está rampante. O sea, que ahorita está parado Puebla, Beto. Ya está parado Puebla, o sea, está empezando a surgir en esta conciencia de que la gente tenemos que pararlos, porque el señor López es la causa, él es la causa. Junto con su equipo de trabajo, indudablemente, los Barbosas y los Cuitláhuac y los etcétera, pero este grupo no sabe manejar el país, se le está saliendo completamente de las manos. Entonces los síntomas de inseguridad, problemática en la economía, perdimos ya en lo que se debió haber generado de empleos, 2 millones en esos tiempos, los hemos perdido. No solamente no crecimos la velocidad que necesita México, sino además decrecimos el empleo. El problema ya bastante hasta manipulado y exagerado, lo terrible que se está viviendo con el tema de este verdaderamente falta de respeto a las mujeres, indudable, pero está la problemática de los medicamentos, en donde, bueno, pues tú ayer viste las protestas ya en el Palacio Nacional. Correcto. Para que quemen el Palacio Nacional por esta falta de medicamentos, y se les está saliendo de las manos todo, Beto, todo.
y hay una causa raíz. Porque si tú atacas síntoma por síntoma, pues que el dolor de cabeza, la presión arterial, el nivel de azúcar, el nivel de triglicéridos. No, 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 es que es un tumor. Y los mexicanos empiezan a reconocer en forma generalizada que ese tumor tiene nombre y apellido y se llama Andrés López y hay que extirparlo. Y empiezas a ver marchas hasta de los militares retirados. ¿Por qué los militares retirados? Primero, son muy respetados por la por los militares activos, pero ellos son los que tienen la posibilidad de hacer estas marchas contra López Obrador y empiezan a levantar la voz los militares. Entonces cae perfectamente el que debe estar soñando el señor López todas las noches que este asunto ya se le acabó. Se le acabó el tiempo, no pudo lograr nada de lo que había prometido y ya ahorita no sabe qué hacer todo el equipo de pejeadictos, mucho orquestados por Epigmenio Ibarra y las huestes ahí del Palacio Nacional que manejan las redes, pues de que el señor sueña el golpe de Estado ya, se sueña que le va a pasar lo mismo que a Salvador Allende, se sueña que le va a pasar lo mismo que a Francisco Madero. Han duplicado a la gente que rodea a López y tú lo puedes ver en varios videos los últimos días. Ha sido para López terrible andar por las calles. Sí. Y allá se le volvió, se le echó el pueblo encima por todos lados, gritos de mentiroso, de traidor, no cumpliste tu palabra. Bueno, entonces el señor está soñando a diario que le va a pasar eso y la verdad es que todas las condiciones están dadas para que este tsunami, en este momento en el que estamos en el paro, está empezando a tener mucha gente que se está agregando en algo que sin estridencia yo le llamo una revolución silenciosa. No pagues, no gastes. Y mucha gente, Beto, mucha gente está empezando a hacer trueque. Yo todas las operaciones que he hecho estas 48 horas, oye señora, pues a ver, véndame la papaya, a la señora de la tiendita, nada que lleve IVA, sí cometí un error ahí con una compra que hice, pero oye, pues me voy en camión urbano, de ser posible me detengo. Entonces, vamos a darle el puntillazo, y bueno, Beto, en las plazas dejamos completamente, no tomamos una decisión generalizada. Hubo plazas que arrancaron el 24 de febrero anunciando el paro, pues en Monterrey un pequeño grupo, otro pequeño grupo en Puebla, otro pequeño grupo en Chihuahua, otro pequeño grupo en Colima, otro pequeño grupo en la Ciudad de México, pero ese no era el tema. Nosotros siempre hemos dicho, quédate en tu casa y respira, que no te ataquen, que no haya manera de que se te venga a echar encima como le pasó a la marcha de los Levarón, y bueno, ahorita nuestra decisión, Beto, es continuar por 20 días haciendo esto. Así es, ingeniero. Una breve explicación, retroalimentación, para que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer, ingeniero. Así es. Mira, sabemos que ahorita, en este primer paro, y me refiero a este primer ensayo, porque al 30 de noviembre tenemos que quitar a López, y yo creo que va a caer antes. Pero es, no compres nada que lleve IVA. Vete a la tiendita de la esquina. Trata de dejar los supermercados solos. Vete directamente a la fuente de la compra, que no te genere IVA. Segundo, minimiza al máximo la compra de la gasolina y el diésel, que es la gran estafa mexicana de venderlos al doble. La tercera, ve convenciendo y presionando a tu empleador. Y así como ahorita muchísimas empresas se sumaron al paro de un día, vamos a tener que llegar a que ese paro se haga hasta que salga López Obrador. Y no podemos dejar que nos engañen, ni nosotros dándonos a pole con el dedo a nosotros mismos, creyendo que por un paro de un día esto le hace cosquillas. Y yo lo he mencionado en varios foros, los cubanos, venezolanos que están asesorando a López, están apoyando el que hablemos de un paro de un día, y ahorita se están subiendo al camioncito del 9 de marzo, pero todo el mundo tenemos que saber que cada vez que estamos manejando dinero, procuremos manejarlo de tal manera que no le mandemos un peso al señor López. Y eso es, haz compras en efectivo, haz trueques,
empieza a investigar la criptomoneda, vete directamente a la fuente de compra, no pagues cuotas de peaje, vete por la zona libre y empezar todo aquello en lo que cada quien en su metro cuadrado, cada quien en lo individual, evite darle un peso al gobierno del cuatrote, porque eso es lo que lo sostiene, es alimento para el marrano, le llamamos así. Y en ese sentido, pues cualquier duda que tenga la gente, Beto, yo voy a estar atento de tu YouTube, de cualquier pregunta que tenga la gente, y pues ya te había pedido previamente el poder subir este mismo video que estoy teniendo, que estás generando tú, subirlo a mi página YouTube para estar contestando las preguntas que han sido miles en la página del Congreso Nacional Ciudadano, pero afortunadamente la mayor parte de la gente entiende cuál es el objetivo. Así es, ingeniero. Le des dinero. Así es. Por último mensaje que le quiera mandar a todos los mexicanos, que ya vamos para el tercer día de paro nacional, ingeniero. Con todo gusto, que de veras vamos viento en popa. No se dejen llevar por ahorita el esfuerzo tan grande que está haciendo la gente de López para hacer creer que porque no ven ahí 1,000,000 de gentes en el Zócalo, no está pasando nada. Es una revolución silenciosa, es la primavera mexicana, y de veras, ahorita es traicionar a México estar haciendo una compra o haciendo una transacción que sepamos que le está dando un peso para sostener al señor López. Y hoy los empresarios empiezan a levantar la visera y ya empiezan a mencionar en todo México paro nacional. A lo mejor para un evento de un día, sí, pero esto ya, de veras, es ya pasar a la escuela primaria, y la siguiente es, yo creo que sí, este 2020 vamos a lograr generar ese consenso para que todos paremos yendo a la causa raíz. Andrés López Obrador. Así es. Perfecto, ingeniero. Bueno, pues muchísimas gracias por esta información y por decirnos lo que está pasando actualmente, y también por informarle a la gente qué es lo que tiene que hacer o cuál es el motivo, ¿no?, por el cual estamos haciendo este paro nacional. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Que tenga buenas noches. Gracias a ti, Beto. Gracias por este espacio, y Dios bendiga tu canal, y Dios nos bendiga a los mexicanos que estamos haciendo este sacrificio. De veras, no es tanto para lo que significa salvar a México de 20 o 30 años de comunismo o socialismo del siglo XXI. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero.